Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que es, como todos saben, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, están todos en su casa. Singularmente, mi saludo muy cordial a los compañeros del Consejo Superior y de la Junta Directiva que nos acompañan, el presidente adjunto, Andrés Menéndez, el presidente de la FICA, Federación Internacional de Centros Asturianos, José Luis Casas, en fin, todos, también la directora de la Federación, directora general de la Federación de Municipios y Provincias, doña Judith Flores. Muchas gracias por acompañarnos todos, porque realmente la múltiple actividad que desarrolla este Centro Asturiano de Madrid es muy variada y se hace con muchísima ilusión, pero hay actos que son especialmente agradecidos y que nos honran y que nos satisfacen, como este que hoy nos congrega. Y para mí como presidente, pues verdaderamente es un honor el poder dirigirme a ustedes para anunciar que hoy se presenta en Madrid la fiesta de las Asturcom en su 36º aniversario y declarada de interés turístico regional. Asturcom, caballo de Asturias, uno de los símbolos de nuestra querida tierrina, de la que regresé hoy, por cierto, en un viaje muy breve. Asturcom, al que imaginamos ahora galopando con su negra crin al viento, libre y fuerte por el suelo. Asturcom pretérito, de brillo tenaz, que llega hasta nosotros. Caballo de sueño y de realidad. Nuestra Asturias no se entendería del todo sin esta emblemática bandera que relincha. Un caballo que sabe del paso del tiempo, que sabe de la montaña y del invierno. ¡Salve, hermano Asturcom! El Centro Asturiano de Madrid saluda al Asturcom y con él a la Asociación Conservadora del Asturcom del Sueve, ACAS, a la que damos la enfática enhorabuena por la importante labor que realiza desde 1979 en pro de esta raza equina autóctona de Asturias. ACAS, que está hoy representada por su presidente, don Manuel Roza, que después tomará la palabra según el protocolo que hemos establecido. Enhorabuena, Manuel. Y me acompañan también, y les doy las gracias por ello, don Javier Escobio, secretario general de ACAS, que está a la izquierda del presidente, en el extremo de la izquierda, don Víctor Villar Pis, a mi derecha, jefe de prensa y de protocolo, y está también don Sebastián Álvaro, artífice del programa televisivo muy conocido por todos, Al filo de lo imposible. Según el protocolo, después de don Manuel Roza, intervendrá don Sebastián Álvaro, en el extremo de la derecha, seguidamente don Javier Escobio y concluirá don Víctor Villar. Como saben ustedes, hay un vídeo pendiente que se proyectará y también tendremos canción asturiana, ¿no? Algo estupendo que pone una nota artística y hermosa, merced a Manolo Roza precisamente. Y después, gracias pues también a los compañeros y a ACAS, tendremos sidra asturiana y pastas de la panadería Mont de Piloña. Por cierto, no ha podido acompañarnos como estaba previsto el alcalde de Piloña, don Iván Allende, por un feliz acontecimiento, y es que ha sido papá, de manera que nos alegramos muchísimo. Y ya sin más, tiene la palabra don Manolo Roza. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí en nombre de ACAS, encantados por esta buena acogida que veo que tuvimos. Y hablar de la asociación hay que hablar del año, sí, del año 79, cuando el SOE quedaban concretamente alrededor de 10 Asturcomes.
Entonces allí los antecesores a nosotros, mi padre, gente de allí de los pueblos, se fueron reuniendo y se vieron que aquello era ya el terminal de Basturcón, concretamente porque metían otro tipo de caballo para mejor formato carnicero. Entonces allí empezaron con 7 yeguas y un caballo. Y después ya empezó la fiesta. La fiesta pues empezó con una misa y a comer allí boroño, tortillas, y se subía en tractores, se subía en la rover, que de aquella se permitía, y fue evolucionando hasta donde estamos hoy, y allá en los años 90 ya concretamente allí se reunían alrededor de 5.000 personas, igual en la fiesta de Estorcón. Y no sé qué tengo que decir más, pero bueno. En el suelo nosotros tenemos alrededor de 50 esturcones. Ah, ¿no? Gracias. Te oyó. Lo que ya Asturias en total ya estaba, ya estamos bien fuera del periodo de extinción, porque hay 2.500 censados ahora mismo en el libro genealógico. Y la raza por ahí sí camina muy bien. Lo que necesitamos serían más ayudas, porque si no enseguida se va otra vez todo abajo. Hay que ayudar al caballo esturcón, porque ahora mismo, antes se vendía y se sacaba algo provecho de él, ahora está todo ya hecho en ese aspecto, ya todo, hay esturcones en toda España. Yo soy el que tengo que cantar, y concretamente, ahora sí me tengo que cantar, si me queréis preguntar algo, os doy la palabra a otro. Gracias, Manuel Roza, y enhorabuena de nuevo por esa labor tan extraordinaria que realizáis, como decimos, en beneficio de Asturcón. A continuación va a intervenir don Sebastián Álvaro, artífice, como decimos, de Al filo de lo imposible, que muchos seguimos a través de la televisión, y hay que decir que además es el pregonero de la fiesta del Asturcón en esta edición de este año. Y por tanto, pues nada, deseamos que todo vaya muy bien, porque además estáis por la labor de conseguir que pase a ser declarado de interés nacional. Bueno, ojalá que se consiga y que este acto en la capital de España pues también contribuya significativamente a conseguirlo, porque yo creo que lo merece. De manera que, sin más, tiene la palabra el señor Sebastián Álvaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir a vernos, por lo menos a mí, ¿no? Así que seguro que mi madre asturiana estaría orgullosa de verme aquí, porque mi madre siempre pensó que y de hecho tenía una frase que da un poco la idea de la vida que he llevado en estos últimos 30 años, ¿no? Y mi madre siempre me llamó la oveja negra de la familia. Sí, mi madre tenía una frase que decía: al final no he tenido tan mala suerte, porque he tenido tres hijos normales y otro que eres tú. Y luego remataba la frase y decía: pero de todos los hijos que tengo, eres el que mejor habla y eso te va a servir. Y en efecto, al final me ha servido, ¿no? He sido periodista, he sido un contador de historias. Y estoy aquí primero por agradecimiento. He sido un hombre que probablemente por la cantidad de viajes que he hecho, mañana estaré volando a Uzbekistán, está muy poco pegado a la tierra. He sido un hombre más universal, ¿no? Pero cada vez que voy a Asturias me reconozco. Y me reconozco en los paisajes y me reconozco en la gente. Me reconozco en la sangre de mi madre. Toda mi sangre aventurera venía directamente de Tine, así que se lo tengo que agradecer a mi madre, aunque sea con años de retraso. Y estoy aquí no solamente por agradecimiento a la gente que piensa que puedo ayudar a que esto de la fiesta de la Asturcón sea reconocida a nivel nacional y que sea un gran evento, que eso está muy bien, pero me gustaría ir un poquito más. Hay pocas imágenes
de la libertad con mayúscula, en un mundo cada vez más globalizado, más constreñido, más políticamente correcto y al mismo tiempo más opresivo. Hay pocas imágenes que representen la libertad como un asturcón corriendo por las montañas. Y me represento en ello, me reflejo en ello. Así que voy a intentar, seguramente el día del asturcón, contar alguna historia pequeñita que tenga que ver con los caballos y las montañas, que es aproximadamente aquello que conozco. Pero sobre todo me gustaría terminar diciendo... mi madre murió hace 12 años ahora y la echo de menos todos los días de mi vida. Y la echo de menos porque una medida que cumple años y se da cuenta que las dos únicas certezas que tenemos en la vida, como decía Franklin, es que vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos y conviene hacerse a la idea. Pues a medida que uno se hace mayor, te das cuenta que ir a la universidad y estar 30 años trabajando en todos los medios de comunicación nos ha servido, eso te sirve. Te aprendes un montón de cosas. He aprendido a hacer televisión, a montar documentales, a escribir, a hacer fotografías. Pero las cosas que te mantienen en pie y nos permiten pasar con dignidad por la vida, que tienen que ver con la honradez, con la nobleza, con la valentía, eso yo lo aprendí de mis padres, lo aprendí de mi madre asturiana. Y por eso, exactamente por eso estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Un buen viaje a Uzbekistán, no sé si lo digo bien. Tiene la palabra seguidamente Javier Escobar. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañáis aquí porque nos dais ánimos para seguir luchando por este santo caballo y por nuestra Asturias querida. Y vamos a detallar, voy a detallar por mayor lo que es la fiesta del Asturcón. La fiesta del Asturcón, a partir del año 92, hubo unos años que empezó a decaer bastante porque la gente... iba el primer año, va la primera vez, piensa que aquello no hay variaciones, nada, siempre era lo mismo, se marcaje, comida y tal. Entonces tuvo que empezar a hacer una modificación de eventos allí, tanto arrastre de caballos, dibujo infantil para los críos, concurso de fotografía sobre el Asturcón y sobre el Suebre para todos. Hoy, gracias a Dios, estamos muy contentos porque es a nivel nacional, ya dimos varios premios de gente de Alicante, gente de Barcelona, gente de Madrid, y tal, que sacaron fotos, que sus fotografías fueron premiadas ahí, y eso repercute en que el cartel de cada año es el premio que se da a la fotografía, a la mejor fotografía del Suebre. A partir de ahí viene después la misa, que está cantada por el coro Marín de Lastres, que con sus cantes la acompaña cantando el señor Gaspar, el cura de ahí de Ribardón, y esa misa la verdad que la tenemos como sagrada para nosotros porque fue lo primero que hicieron nuestros antepasados. La gente que fundó Acas puso la misa como obligación y la comida después. Era una fiesta privada prácticamente entre ellos para decir, bueno, pues subimos arriba un grupo de amigos, miramos por los caballos y a partir de la misa celebramos la comida campestre, miramos los caballos que hay, damos una vuelta y bajamos con la familia sobre las 4 o 5 de la tarde y pasamos el día en familia. No había más, no había público en general. Fue después, a partir del 90, cuando se empezó a abrir, ya el Ayuntamiento de Piloña ya nos echó bastante ayuda. Se hizo la pista, se arregló la pista, que son 5 kilómetros para subir desde el Alto de la Llama hasta Espineres. Y a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos, seguimos manteniendo esa fiesta, prohibimos los tractores porque era un peligro subir 60 personas en un tractor por aquellas carreteras. En el momento que llovía, aquello era igual que una pista de patinaje, era de barro, pues 60 tíos en un tractor, si vuelta al tractor, no se pagaba ni con la fiesta, no cabría el suelo, ni con los caballos, ni con nada. Entonces tuvimos que sostener aquello. Y a partir de después de la misa empiezan el pregón.
Los actos son presentados por el compañero Víctor Manuel Villarpiz, que está aquí con nosotros, y después empezamos a dar el pregón de la fiesta, que todos los años va un pregonero de relieve todos los años, y a partir de ahí terminamos con el pregón. Después está la entrega de premios, o sea, que sean los galardones del año, ese es el Astrucón del año, Astrucón de Oro del año, Astrucón Internacional. Después tenemos al Pastor Mayor del Sueve, a la pastora mayor, o sea, la mujer rural del Sueve, que también le damos un homenaje y una placa en reconocimiento a la persona que vive al lado del Sueve y se crió prácticamente arriba cuidando el ganado. Y reconocemos la labor de la mujer también en ese aspecto, que hasta ahora llevamos unos años sin hacerle caso y sin ella tampoco pudimos hacer nada. Entonces, la verdad que empezamos y después también le damos un reconocimiento al bebé de menor edad que suba al Sueve. El año pasado le dimos a uno que tenía 9 meses. Subió con sus padres y entonces fue el premio. Después, terminan los actos, el coro de la banda de gaitas del Centro Asturiano de Oviedo nos ameniza unas canciones con ellos y se pasa a la comida de hermandad. Una vez celebrada la comida de hermandad, que para ir a la comida tuvimos que tomar una drástica decisión de dar invitaciones a cada persona, porque cada invitación que mandamos con una tarjeta para que pase, porque si no, aquello ya no podíamos más. Los gastos eran terribles y aquello había que cortar. Había veces que se metían ahí en la carpa 700 personas y no había comida para todos. Entonces, este año se bajó bastante. La gente comió tranquilamente, nos pudimos mover porque nosotros no podíamos casi ni comer. Atendiendo a la gente, no puedes dejar de aquello. Entonces, bueno, a partir de eso está la canción asturiana que nos deleitan 3/4 de hora con Mario y está el asunto de la toma, marcaje y monta de la Asturcón. Tenemos un caballo que se llama Indomable que llevamos 7 años y no hay forma humana de que pueda montarlo. Está libre todo el año por el Sueve. Para cogerlo, recientemente hicimos una demostración en el Parador Nacional de Cangas de Onís. Fueron 14 personas a cogerlo y no hubo forma de poderlo cogerlo. Imposible. Quitaron unos caballos que había ahora que llueve por culpa de entre la maleza que hay y entre los caballos que hay que no son puros, que son cruzados con Asturcón y con otros caballos. Lo quisieron coger y como a ver si tenía el chip y tenía tal. Fueron un grupo de gente, de labradores ahí de la tierra, y pues sí. No hubo posibilidad de momento. Veremos a ver si este año hay algún chaval que se tiene que montar, pero no lo creo. Y a partir de ahí les voy a explicar que este año los premios son el Astrucón del año, el Astrucón de Oro del año se da al periódico al periódico regional, que es de los picos de la comunidad del Sueve y de Cabrales, que es el Filato. Después está el premio del pregonero. Después está el... ¿cómo se llama? El Astrucón Internacional es Francisco Javier Menéndez, presidente de un grupo empresarial de prensa. Después está el pastor mayor es don Salvador González Villar, de 66 años, de Cofiño de Farres. La mujer rural del Sueve, María Aida Valle Villar, también de la Zorea, en Libardón, y Distinciones Especiales 2016. Es que no traigo gafas y estas aves no me perdonan. Se me quedaron una cosa. Perdona que preste unos gafas. No, tengo estas aquí, Javi, pero. Son todas esas. Pero. Gracias. La anécdota. Sí, esto es así. 2 años, ¿no? Distinciones especiales. Grupo de montaña y aire libre, Peña Furada de Navia. Escuela de Piragüismo de Arriondas, en su 25 aniversario. Lila, Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias. Y la Junta Directiva de ACAS tomó recientemente en consideración el conceder por su apoyo con esta fiesta de Asturcón y a todos los asturianos desde Madrid al Centro Asturiano de Madrid. Le vamos a conceder un de Espinares 2016, especial 2016. Después tenemos.
2016. Después tenemos la distinción Spineres 2016, que este año cae en Alejandro Fernández Suárez, que es secretario de la Cofradía del Oricio de Asturias, es a título personal, y a Javier Casares Fernández, un colaborador nuestro, de ahí. Después, lo que dije antes, al visitante de menor edad de Spineres 2016. Y tenemos este año, como novedad, que va a haber un matasellos que hacemos sobre el suelo, sobre el Astrocón. Por primera vez, logramos que la estafeta de correos de Pilonia, Nito, tú lo sabes, va a subir al suelo y ese día va a ponerse un matasellos en el suelo. Y aparte tenemos que la URE, la Unión de Radio Aficionados Españoles, también se van a instalar arriba en el suelo para poder contactar por ahí con el público en general y con todo el mundo que se pueda volver. Con esto, perdonadme, pero sin esto no pude hacer nada. Y os doy las gracias y os invito a todos a que podáis subir el suelo. Nos gustaría contar con la mayoría. Hay precisamente una señora aquí que es la madre de un íntimo amigo que, por desgracia, no está con nosotros. Y la verdad que es triste decirlo, pero lo he hecho en falta, lo echamos en falta. Y quisiera de verdad, cuando aplaudan, que el aplauso vaya para Luis Antías, que de verdad quisiera que estuviera con nosotros aquí. Muchas gracias, Javier Escobio. Permíteme que diga que para nosotros es una satisfacción enorme recibir ese galardón. Agradecemos enormemente a ACAS la concesión del mismo al Centro Asturiano de Madrid y es un estímulo para seguir trabajando porque verdaderamente todo lo que se hace en esta casa por un gran equipo conformado por los miembros de la Junta Directiva, por socios muy cercanos y colaboradores, por los trabajadores, en definitiva por todos los amigos de la casa, lo hacemos en unos momentos de gran dificultad, con muchísimo amor a Asturias y por ende a España, que se sepa, y realmente pues esto es un acicate para todos nosotros el poder seguir adelante, de manera que muchísimas gracias a ACAS. Y finalmente tiene la palabra Víctor Villarquís. Muchas gracias, buenas noches a todos. Agradecerles su presencia, al igual que al Centro Asturiano, que siempre que algún acto desde Asturias llegamos a Madrid, yo he venido bastantes veces a esta casa, nos acoge y nos tiene como si fuéramos uno más de la casa. Agradecer que siempre esta casa que tenemos aquí en Madrid nos apoya. Bueno, continuando con la fiesta del Asturcón, este año nosotros nos empeñamos, llevamos unos 4 o 5 años tirando muy fuerte de esta fiesta, sacándola de un poquitín de un parón que tenía. Hemos cuadruplicado prácticamente la asistencia, logramos que se hable de ella. Era fiesta de interés turístico regional desde hace muchísimos años, yo creo que al pie de 25 o 26. Y curiosamente, este año que nos metemos nosotros a tratar de conseguir la de fiesta de interés turístico nacional, pues nos encontramos con que en Asturias, es curioso y triste, desde el año 1989 no se ha declarado ninguna fiesta de interés turístico nacional. Pues bueno, como los de acá somos burros por naturaleza, porque donde metemos la cabeza furamos, pues vamos a tratar de conseguirlo. Nos pusieron un listón muy alto. Y el listón tan alto es que tiene que salir la noticia en 20 periódicos de tirada nacional. Y no vale, por ejemplo, La Voz de Galicia, que está ante la OGD entre los 10 primeros de España, no vale El Faro de Vigo, no vale La Verdad de Murcia, no vale el periódico Levante de Valencia. Y curiosamente sí vale La Vanguardia, que yo el día que me reuní con la directora general de turismo le dije, pues mira, yo esa creo que la dejaba para cuando vayamos a la de interés turístico internacional, porque Cataluña no decís que es otro país, es que no me aclaro. O sea, que los de Valencia no valen y los catalanes para nacional sí. Bueno, pues solamente vale ese periódico, revista o cualquier medio de difusión de Madrid. No vale tampoco la tirada de Madrid, vale solamente la tirada nacional. Y 20 crónicas dan mucho que andar. Pues bueno, si les vamos al ritmo que tenemos, las conseguiremos. Entonces esta fiesta la vamos a potenciar mucho, mucho con la comunicación. Y para la comunicación, pues entre otros, aparte de las distinciones que llevamos y los contactos muy fuertes que tenemos,
Es lo que acaba de decir Javier, hemos creado dos apartados importantes. Todos los años metemos dos, tres. Pero este año hemos hecho uno muy fuerte, es una apuesta con telecomunicaciones, que es a través de la Unión de Radio Ciudadanos Españoles. Hemos conseguido un indicativo especial que ya tenemos autorizado, que es para este día de la fiesta, para poder retransmitir. Vamos a instalar ahí una antena gigante, y desde todo el mundo, todo el que contacte ese día con la fiesta de Asturcón, con la fiesta de Acas en el Sueve, recibirá una postal del caballo Asturcón con la hora y el indicativo de cómo conectó con el Sueve para los concursos estos internacionales. El indicativo que hemos conseguido es el A1, que eso es la de España, el 1, la zona del norte, y el especial del día, y SCH, Sueve Caballo Asturcón. Ese indicativo estará solamente para ese día de Asturcón, lo tenemos autorizado, estará en Sueve, lo tenemos autorizado por telecomunicaciones. La segunda parte es lo del sello. Hemos logrado poner un sello y un matasellos. No han puesto ningún sitio fuera de una estafeta de correos, ningún cuño donde es posible sellar más que en la estafeta. Bueno, pues nos empeñamos, pues un poco gorros y saltándonos un poco a las normas, porque aquí todo el mundo se las salta, pues logramos que el administrador de correo suba al Sueve, y ahí vamos a poner la mesa y el sello, y entonces vamos a ser como los demás, pero desde el Sueve. Cualquier aficionado a la filatelia podrá sellar arriba, podrá tener el cuño o podrá comprar el sello. Entonces es con comunicación, vamos muy fuerte, y es a lo que estamos. Bueno, pues esto es un poquitín lo de la fiesta. Tocamos todos los palos, tocamos todo. Es una fiesta donde acuden familias completas, grupos. Es un folclore permanente el día completo. Empezamos los actos muy temprano, a las 10:30, y todo el mundo tiene un acto que ver. Es un poco como la finca de aquí del centro asturiano, que unos van a los bolos, otros al restaurante, otros a las piscinas. Es decir, cada uno va a lo que quiere porque hay de todo. Es más, ponemos, instalamos arriba, hemos instalado ya hasta una bolera en pleno monte. Y bueno, la fiesta está bien. La prensa la tenemos muy mimada, llevamos 3 años mimando mucho a la gente, porque es gente que trabaja y gente que, bueno, llegan como pueden, nadie les daba bocadillo, cada uno andaba como día. Bueno, pues instalamos una carpa para ellos solos el primer año. El segundo ya les pusimos para guardar las cosas, reservamos sitios especiales. Ahora van a ver en las imágenes aquí del vídeo que ponemos como una plaza de toros, donde se puede, no es plaza de toros, es un cercado donde van los asturcones, la gente se metía por el medio, grababa mal y tal, y les logramos poner un apartado también para que todas las cámaras tengan instaladas las cámaras fijas y los fotógrafos otro apartado, que nadie los moleste. Y como nos parecía que era poco, pues el año pasado, para evitar problemas, que tenían que marcharse y tal, pues bueno, también los instalamos para ellos unos váteres portátiles. Aparte de los que ponemos para la gente, les pusimos para la prensa. Entonces, bueno, tenemos mucha prensa y estamos bien. ¿El éxito de la fiesta? Pues el trabajo que hace la gente de Acas, que está trabajando como condenados todo el año. Porque no tenemos ninguna ayuda. No tenemos ninguna ayuda económica de ningún estamento oficial. Turismo nada, el otro nada, el otro más allá tampoco. Eso sí, el día del Asturcón hay unos cuantos políticos por allí metiendo el codo a ver cómo se colocan para la foto, porque están todas las televisiones. Entonces, claro, ese día hay mucha gente, pero apoyos no. Entonces, todo lo que hacemos lo sacamos nosotros, con nuestras rifas, nuestros sponsors, la gente que nos ayuda, el negocio este que nos da para un trofeo, el otro que nos da una para rifar, Paradores Nacionales, que este año se volcó con nosotros y nos está haciendo publicidad, y saca un programa especial en el Parador de Cangas de Onís, que toda la gente que el día del Asturcón se aloje en el Parador, lo suben arriba, pagan taxis todo terreno para subir a la gente arriba, en fin. Todos esos convenios que nosotros nos estamos molestando va todo en beneficio de la fiesta, pero no son ayudas oficiales. Y bueno, con esto, luego sí tenemos las preguntas que nos quieran hacer. Vamos a poner un poco con las imágenes que teníamos, porque estos últimos años nosotros trabajamos, pero tenemos pocas imágenes, las que nos van dando. Sí hemos tenido que iba a traer, pero no localizamos a última hora, porque han cambiado los archivos y tienen un problema, es quedarlo en dárnosla. Antena 3 sí que nos ha dedicado un programa de una hora, porque el pregonero hace 2 años fue Revilla, el de Cantabria. Estos últimos años estamos llevando pregoneros fuertes. El año pasado el pregonero fue el del programa Mochileros de la TPA. Este año seguimos mucho más arriba y para mí llevamos al mejor que tenemos, aparte de la mejor persona. Y entonces, bueno, estamos dando aliciente para quedar, es decir, una fiesta importante, entendemos que tiene que tener gente importante. Y es lo que estamos buscando. Entonces, con este vídeo, les voy a ir detallando un poco, es un vídeo muy rápido que tuvimos que montar. La música va por un lado, si somos capaces, porque había un problema aquí con el ordenador, y la imagen por otro, pero bueno, les voy a ir explicando y demás. Tenemos ese caballo que está salvaje todo el año, aunque tienen que ir gente de Acas y tardan para poder cogerlo.
es el único día que está atado, porque los demás está libre. Es más, sacó el Principado una norma, hace cuestión de mes o mes y pico, que todos los animales que no tuvieran dueño, que había que bajarlos del sueve. Entonces quedaron por ahí unos potrencos de estos sueltos que no eran de nadie, bien porque los dueños hayan muerto, porque vinieron de otro lado y se metieron allí. Y el único que quedaba arriba era indomable, ese caballo que va por 7 años que no es nadie montarlo. Alguno ya salió para el hospital. Entonces el Principado dice, bueno, pues esos 2 días hacemos una cacería y como si aquello fuera por libre. Y los caballos que estén en el sueve a tiro limpio. Pero claro, nadie se atrevió a tirar indomable. Por 2 razones, una porque era ese caballo y otra la repercusión que podía tener, también podía ser muy fuerte. Indomable sigue ahí, nadie montando y libre en el suelo. Bueno, pues desde la fiesta, la parte fuerte, la importante del día de la fiesta es la marca, monta y doma. ¿Qué es la marca? Lo van a ver ahí. Normalmente el pregonero y los distinguidos que tenemos marcan los potrillos, los potros asturcones nacidos en el año. Todos los que nacen en el año hay que marcarlos. ¿Por qué? Porque en el puerto del Sueve, este monte totémico que separa los 4 concejos de Piloña, Carabia, Parres y Colunga, hay una ley no escrita, pero ley muy antigua, con un derecho constitucionario, donde el ganado pasta en libertad siempre y cuando esté marcado. Y curiosamente, los pueblos del concejo de Colunga, al ganado de todo el concejo, puede pastar libre, incluso Lastres, que no tiene ganado. Hay un yastrín ahí. Lo estoy viendo, una gran persona que fue directivo muchos años aquí de la casa. El concejo de Colunga todos pueden tener ganado y pueden pastar libre. El de Piloña y el de Parres, solamente los pueblos, las parroquias que linden con el Sueve. Y Carabia, por pago mediante canon, tiene libertad de pastos. Bueno, pues esto es lo que hacen los astrucones y el resto de los animales arriba, previa marca. Es un hierro que se mete en el fuego, que se les pone la marca, donde lleva la inicial del nombre y la inicial del primer apellido del dueño, del propietario. Acas, sus caballos, los marca con una especie de T, muy corto la pata y largo el apoyo, que lleva un número. Últimamente, con el chip, como ya no hay que poner el número para no herir al caballo, solamente se le marca la T. Lo van a ver ahí, eso es una de las partes importantes del día de la fiesta. La otra es la monta, que de momento no nadie montó, y si nadie montó, hay una doma. Si montaron hace 2 años, creo que fue, sacamos el otro caballo, un caballo pequeño de 3 o 4 años, ya como diciendo, ya llevamos 4 años en aquel momento, nadie monta indomable, hay que poner uno más dócil, a ver si alguien lo monta. Y curiosamente ese año sí montaron aquel otro caballo, y es una imagen que no van a ver. Pero desde años atrás, otro caballo ya muy tal que hubo, que se llamaba Moro, también hubo sus problemillas para montarlo. Y aquí está nuestro presidente Manolo, que Manolo le tocó un sorteo aquel día, que trató de montar el caballo y salió en ambulancia hacia el hospital. El sorteo que le dio el caballo. Fue uno de los varios que ya van bajando desde el Sueve en ese día, que bajan en coche, suben andando y luego los baja la ambulancia. Pues eso es nuestra fiesta del Astrucón. Es decir, con cariño hacia el caballo se les trata como si fuera uno más de nosotros. La gente de Acre, los chavales que están con los caballos, el caballo pasa libremente arriba, pero hay que recordar que el Sueve también tiene nieve y durante el año tenemos que comprar piensos, hay que tenerlos en fincas aparte, y ahí es donde se hay que rascar el bolsillo, que hay una subvención, pero que alcanza hasta donde alcanza. Entonces la gente de Acre sí que tiene una importancia enorme en el Asturcón, que siga subsistiendo. Y ahora vamos a parear, si me ayudas a meter, si podemos, la música. Les voy a ir narrando un poco las imágenes. Pueden preguntar al final todo lo que quieran. Y van a ver un poquitín de lo mucho que hay en las fotos. No todo, porque faltan muchas imágenes. Nosotros ese día no hacemos fotos y tuvimos que pedir lo máximo prestado a quien nos las dio. Pero con la prisa de venir y demás, pues no pudimos hacer un montaje. No recuerdo de lo mismo. Pero vaya ustedes. Y que calla toda la familia y ya está todo.
¿Sabe alguien de...? Aquellos de manivela, ¿dónde corta? ¿Dónde va a parar? Otra gafa prestada, por favor. Alfredo, la primera tiene más o menos, ¿eh? Esa gafa es muy universal. ¿No está Armando por ahí? ¿Armando? Oiga, yo nunca creí que los cómo era tan inteligente. Bueno, el montaje es un poco casero porque vuelvo a decir lo del dinero, tenemos que apañarnos con todo. Es más, el viaje este a Madrid no lo paga ACAS. Los tres que estamos aquí, que somos de ACAS y representamos a ACAS, nos pagamos el viaje de nuestro bolsillo. O sea, que imagínese el montón. Ocho horas, oye, bueno, es el cartel Fiesta de Interés Turístico Nacional organizada por ACAS. No, aquí falta la imagen. Esta es la figura que todos tenemos, los que nacimos, tuvimos la suerte de nacer
al lado del Sueve, o los que veraneasteis o conocéis, esta es una de las imágenes claras de un Sueve. El Sueve no se entiende sin Borrina, sin esa niebla mañanera. ¿Por qué? Porque eso la, el Sueve es el monte, es la tercera cumbre, el pico Pienzo, más alta de Europa, es la tercera. El único que ha hecho el estudio fui yo. Y digo las dos anteriores que nadie las habéis dicho. Más alta de Europa, más próxima al mar. Está escasamente en línea recta a menos de lo que es el Sueve, a menos de un kilómetro del mar. ¿Por qué se produce la niebla? Bueno, porque es una de las sierras costeras, está tan próxima al mar, la brisa marina choca contra el Sueve y forma esta repentina niebla que, como decían los paisanos, cuando uno un veraneante allí le preguntó, decía, ¿y esto, esta niebla? Y se conoce como Borrina. ¿Esta niebla que viene así, cómo la llaman ustedes? Y el paisano de pueblo muy tranquilo dijo, no, no, mire, no la llamamos nunca, viene ya sola. Esto es uno de los carteles que últimamente se han colocado, todo el marcaje y diseño de senderos, es la majada de Espineles, donde se habla un poquitín de cómo está situado y demás. Esta concretamente que la ha puesto el Principado está mal, la altura no es la que marca ahí. Está exactamente a 722 metros y aquí marca 840 y algo. Es imposible cuando por encima hay un pico de 1000 y está mucho, muy desproporcionado, pero bueno, indica lo que es el camino, lo que es el turismo y más. El acceso para la fiesta es por una pista donde ya desde por la mañana, ven ahí la pista de subida, esta sierra costera tiene una visión especial sobre la mayoría de los cordales interiores asturianos y sobre picos de Europa y la cordillera cantábrica. Esa pista que ahora ven, esas primeras de la mañana, sube muchísima gente a caballo, muchísima gente a pie, muchísimos coches, porque ACAS últimamente montó un buen aparcamiento arriba también, aparte de otros exámenes y en la raíz, en zonas de mitad de camino. Es un camino fácil, 4 kilómetros, pero yo les recomiendo que si quieren ir a disfrutar de un día, y porque van a ir, porque la distinción que se entregan arriba en Espineles, y es el 20 de agosto, nos veremos arriba. Ya recibirán aquí el centro las invitaciones para ir a la carpa de autoridades, a la comida que tienen allí. Va muchísimo romero, con familia, con gente, con amigos y demás. Esto es la portilla que separaría, digamos, lo que es el Sueve de lo que es la privado. Se cierra con un quitamiedos que hay en el suelo para que el ganado no... Se acabó la música, me parece que no empieza otra, hay que poner más. Sin música, la gente sigue andando. Esto ya les digo, que a las 11, 12 de la mañana es una procesión pura y dura de gente, porque son cientos y cientos de personas los que congregamos en Espineles. Como curiosidad, este puerto que todos vemos desde lejos, que era referencia de marineros, concretamente los marineros, los de Yastres, hay un refranero importante de Yastres, de refranes sobre el Sueve, cuando dejaban de pescar y sobre todo los calamares, la referencia era el pico Pienzo, 1159 metros, que es la máxima altura del Sueve, con esta cruz de hierro de 16 metros de altura, es nuestra referencia y es el emblema de nuestro Sueve. El Sueve arriba es hermoso, tiene muchas zonas de pasto, tiene lagunas, tiene fuentes, tiene bosques, tenemos la mayor tejeda de Europa, la tenemos aquí en el Sueve. Pues figúrense y vean aquí esta pequeña laguna en forma de trébol. Esta está a menos de media hora de nuestra fiesta de Espineles. La cabaña esa ahora mismo está reconstruida por Icona y es para guardar el ganado y también algún montañero que pudiera tener algún problema. Esta se llama el Potrín. Otra de las muchas charcas, en el Sueve pastan muchísimos animales y hay muchísimo animal suelto, es decir, cuando la persona que se adentra en el Sueve da unos pasos, ignora que a su alrededor hay muchísima vida. Uno de los muchísimos bosques que tenemos, concretamente la zona norte tiene mucho bosque, la zona sur muy pocos, ya la parte baja, sobre todo castaños, pero en el Sueve tenemos tejos, tenemos espineras, tenemos todo. Precisamente el nombre de Espineles, la majada de donde se hace la fiesta, viene de la cantidad de espineras que hay arriba. Como pueden ver, es hermoso, pastos dificultosos, y en esto entramos, pero aquí es donde el ganado se adentra, duerme y va cuando tiene muchísimo calor. Muchísimas vistas, aquí abajo al fondo vemos el pueblo de Lastres, y un pelín más adelante, más o menos aquí, el Jurásico de Asturias. Es decir, tenemos todo, tenemos animales vivos y tenemos de nosotros. Y hay una cosa muy curiosa, yo participé en su momento en las huelgas y en todo lo que hubo que hacer para lograr el Jurásico de Colunga, formé parte de la primera comisión con José Carlos García Ramos, y
Y recuerdo cuando hicimos un club de prensa muy protestón en Gijón para conseguir el Museo del Jurásico, y resulta que el Museo del Jurásico, tal cual políticamente quedó, es desde Gijón hasta el río Guadamía, que separa los concejos de Llanes y Ribadesella. Pues bueno, los alcaldes, cada uno, todo el mundo quería Jurásico porque se apuntaba al carro triunfador un poquitín. Y recuerdo que Llanes tiene un poco, pero lo toca algo, Ribadesella tiene, Caravia no tiene, Colunga tiene, Villaviciosa tiene, y a Gijón, como en su momento los políticos tiraban para Gijón, pues a veces hubo que poner Gijón y tiene fósiles, pero Jurásico, según los de verdad, dicen que no. Pues bueno, no tiene Caravia. Y como decía el alcalde Caravia, os cuento porque es una curiosidad, en aquella reunión tan brusca y fuerte que hubo allí de todo, decía: yo no entiendo estos animalones tan grandes que si estuvieron en Ribadesella y estuvieron en Colunga, decía, por Caravia dicen que no pasaron. Entonces, ¿qué pasaron? ¡Esnalando! Creo que entiende la palabra esnalar, ¿no? Sí. Pues eso decía el alcalde Caravia, y tiene su punto de razón, no hay ni una sola huella en Caravia. Esto es que la zona de Caravia las pasa a todas nuestras playas, estos primeros picos, todos por encima de los 700, Ustrecosu, Corcou y Cordobana. De los muchos que tenemos ahí, los gamos, estos gamos que en el año 1966 se llevaron al Sueve. Recuerdo que los llevaron en un camión, que había un transporte que paraban Lastres, concretamente en el descanso. Aquel camión fue el que llevó los gamos, los tuvo de dos días en Lastres, en aquel almacén de paquetería, y los soltaron en el Sueve. También se soltaron en la Sierra del Cuera, la zona que separa Cabrales, Llanes y Ribera de Deva, con las peñamilleras. Bueno, pues en el Cuera murieron todos y en el Sueve se reprodujeron, que ahora los tienen los paisanos a la puerta de casa, son los que les ayudan a coger el maíz y todas estas cosas. Y de los muchos que tenemos, que digan que no los hay. Lo que vemos al fondo es de estos donde se pelean los gamos y demás. Pues sí tenemos de estos, no son perros asilvestrados, que también los hay. Una estampa típica y clásica de las Turcón, este sí es nuestro caballo, vean la figura estilizada. Curiosamente, las Turcón es un animal que pisa con las dos patas del mismo lado a la vez. De ahí que los romanos lo querían tanto porque no va al trote, va a un galope muy amortiguado. Otra de las muchas charcas en el Sueve, ahí sí que se trabajó bastante la punta del Sueve, se convirtieron en pescaderos tradicionales donde se metían los caballos para lazo, cogerlos y marcar, y el resto de animales, y ahora se hicieron pues bebederos. Tenemos de casi todo ahí. No nos falta flora, no nos falta fauna, no nos falta paisaje, también tenemos paisanaje, aunque menos, pero bueno. Ahí ven un potrillo recién nacido. Este tipo de lagarto solamente lo hay en el Sueve. Es una especie de lagartija turbera. El cardo, unos llaman borriquero y otros pincha a lo de atrás. Cuando uno se sienta a comer el bocadillo, salta el cardo por debajo. Otra bella estampa con las crines al viento. Es precioso ver un astur con galopar. Aquí los vemos en expectativa, estos animalinos, pues sí, no están todos tumbados, siempre hay alguno mirando. Para acercarse a ellos, a poder hacer la foto, no puedes ir con el aire hacia ellos, porque te olfatean y solamente con que se levanten un poco los tienes todos y lejos. Hay que ir con el aire en contra para que no les lleve, para que no te puedan olfatear. Y a poder ser, yo recuerdo con José Carlos García Ramos hace muchísimos años, nos pasamos una noche entera encima de unos espineres para poder fotografiarlos a la manera. De esto también tenemos. Uno recuerda las asterías de antaño. Esto era la etiqueta que ponían los trajes que venían de pura lana virgen. También en el Sueve, aunque no hicimos paños, sí tenemos estos animales. Otro más. Es para que vean que de todo. Estos son los pastos. Esto conoce muy bien la gente de Acas. Ahí tienen las espineras. Hay hembra y hay macho. Miren qué otro tenemos por ahí. Miren qué lechones. El chavalín. Por cierto, nuestro presidente le llaman chavalín porque es de Libardón y los de Libardón les llaman chavalinos. Luego ya verán cómo cantan los chavalinos cuando nos dé con canción asturiana. La clásica berrea, la pelea de ellos, es la famosa berrea, que ahora está llamada también roncada o roncá, que ahora se están organizando muchas excursiones en los montes de Asturias para ver
la berrea, la pelea, cuando van en celo a por la hembra. Ahí lo tienen con la boca abierta berreando. Y muy preciados esos cuernos, ¿eh? Se pagan bien. Muchas charcas, renacuajos y demás, aunque en esa zona no es tradicional el comer las ranas, las ancas. Cuando esto aparece, animales muertos cerca. Otro diferente. La borrina abajo, del suelo arriba. Espineles. Esta es nuestra majada. La van a ver luego de sol, la ven en invierno. Hace 15 días nos hicieron una visita a los amigos de Bajeno y reventaron dos cabañas. Está denunciada la Guardia Civil, pero curiosamente ya también hace 3 años robaron una piedra que pesaba de 1000 kilos, que era la piedra que hacía el altar mayor para la misa del día de las Turcón. ¿Y con qué la bajaron? Pues 4 paisanos no la bajaban. Ahí tuvieron que ir con grúa y con más historias. Mire, aquí si sale la fecha en la pantalla, es donde se dan los actos de protocolo, donde ustedes recogerán la distinción, donde se hace la misa, donde canta el coro y demás. Por cierto, este año, el día 23 de junio, en la presentación que hacemos en Asturias, en Oviedo, se va a estrenar una canción, himno de la fiesta de las Turcón, que nos ha escrito y nos va a cantar, y grabaremos el coro marinero Marín de las Tres. Estas Espineles. Una de las muchas imágenes del Sueve, a la tarde, y la gente que va llegando ya a la majada. Son muchísimos los que acuden en caballos. Estas Espineles, este es uno de los días de fiesta de estos años atrás. Luego a ver la evolución. Y si se dan cuenta, lo que antes comentaba, los numerosos cordales con cordillera catálica a fondo. Estos son los caballos de Acas. Después de cogerlos para tenerlos aquí preparados para el día de la fiesta, esa es la carpa donde se hace la comida de invitaciones, el protocolo. Y ahí normalmente pues siempre se suben asadores y bien se asan sardinas o bonitos, es decir, los del monte quieren también pescado. De los muchos juegos que se fueron innovando estos últimos años, porque llevando críos aseguras a los padres, y llevando a los padres y los niños los abuelos, pues uno de los muchos juegos tradicionales que se hace, que hacemos el día de las Turcón, porque sí, Javier antes dijo el del año pasado de 9 meses, pero el de hace 2 años tenía el niño 17 días. Ahí lo verán en una foto con Revilla. Uno de los numerosos juegos que empezamos a las 10:30 de la mañana y está entretenido todo el mundo pasando el día. El arrastre con los caballos de peso. Son unas vueltas si se les da un tiempo máximo y gana el de menos tiempo hace. Una de las bandas que actúan arriba pues por la fiesta. Ahora hay muchas tiendas de campaña. Parece que hay muy poca gente, pero detrás de cada pedrusco aparece gente y gente y gente, porque es enorme de grande, y sube muchísima gente ya de viernes y hasta de jueves a acampar arriba. Otro de los concursos tradicionales que llevamos estos últimos años, que es el de pintura y dibujo, suele ser sobre las Turcón. Ya decía Javier, la fotografía, que gana el concurso de fotografía, es el titular del cartel del siguiente año. Uno de nuestros grandes amigos que tuvo a bien venir del Santander, como el Asturcón que tienen en una de las cuevas de arte rupestre de Cantabria, nos trajo las láminas, y el Asturcón que nos trajo es lo más parecido que hay al de verdad, Carlos, el nuestro, el de Cantabria. Pues aquí tenemos al Miguel Ángel Revilla, que igual este año nos aparece. Echó un pregón en Madreñas allí, precioso. La bolera que se instaló para el fuego del bolo. Como ven, esto que vemos aquí al fondo es lo que está ya preparado para la tarde, para los caballos. Aquí ven las cámaras de televisión, estas carpas son las de prensa. Participantes en los bolos con autoridades que entregaron distinciones, el consejero en su momento de sanidad, alcaldes de la zona y demás. Los colaboradores, Protección Civil. Los guardias de la moto, que ahora está todo muy calmado, pero hubo un año que montaron una allí curiosa diciendo que no se podían amarrar los caballos a las espineras, cuando los caballos a las espineras llevan viviendo en Sueve desde antes de crearse la Guardia Civil. Pero bueno, el cura con la misa, las distinciones que se dan, y todas estas piedras luego sirven de grada hacia todo ello.
Aquí tienen ya parte del protocolo entregando a la pastora mayor, es para que se haga una idea de lo que es el acto entero. Aquí está Miguel Ángel atrás, la alcaldesa de Canavia, la alcaldesa de Piloña. Rafael Lobeto, aquí lo tenemos, mira dónde está la flecha, que precisamente es manzana de oro de este centro, se le entrega el 24, ¿no? El 26. Hoy me llamó, deseándonos suerte, que está en una embajada con gente de Uruguay, una embajada industrial, está precisamente por Asturias. Nacho Manzano, que fue otro de nuestros distinguidos, el único cocinero de Asturias de dos estrellas Michelin, que tiene allí en la falda del Sueve, concretamente, su restaurante principal. Una distinción a un pastor mayor. Otro pregonero, Jaime Izquierdo, una de las personas que más trabajó por el campo asturiano. Otra distinción, la cofradía del queso de Gamoneu. El consejero de Sanidad, este es el jefe de protocolo del gobierno de Cantabria. La mujer rural, hemos considerado muy importante, nadie se acordaba de las mujeres y nosotros llevamos años acordándonos de la mujer rural, porque todos nos acordaremos de nuestras madres y abuelas. La posguerra fue muy dura y aquellas mujeres tenían que atender la casa, tenían que atender al paisano y llevar la comida, tenían que atender los niños y las gallinas y todo lo que llevaba. Esa mujer sí tiene mérito, pues nosotros desde hace unos años damos la distinción a la mujer rural del suelo. Rosa Fernández, la escaladora más internacional que tenemos en Asturias, hemos formado parte de equipo varias expediciones, también ha sido distinguida en el Sueve. El alcalde de Cabranes, otro de los concejos que no eran Sueve, desde hace dos años tenemos 5 o 6 concejos, aparte de Colunga, Calavia, Villaviciosa y Parres, que nos apoyan y nos ayudan, hemos ido uno por uno. El de Cangas Donis también está aquí, que también apoya. El anterior de Piloña, y aquí vamos pasando un poquitín a la fiesta. La gente cuando se va acercando va por ahí, pero por aquí arriba es cientos, varios miles de personas que congregan en Sueve. El actual alcalde de Piloña, este es el presentador de televisión que dio el pregón el año pasado. Revilla con el niño, el de 17 días me parece que era este, ahí lo tienen. Colaboramos con y colabora numerosas asociaciones, el expresidente del COFIS, el Comité del Descenso Internacional de Sella, también acude con nosotros. Otras de las distinciones, todo lo del protocolo. Ahí estamos leyendo los méritos de la gente y se nos congrega allí cuando se entrega y luego por la montaña. Aquí tenemos al presentador más famoso quizá de la televisión asturiana, el del programa este de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. De Police and Police, Alberto. El programa del año pasado han realizado desde las 9 de la mañana, que ya nos cogieron nosotros por banda, hasta que terminó la fiesta. Fue grabado entero, todo el día televisión, arriba. Una de las distinciones a la Guardia Civil de Asturias, aquí tenemos el teniente coronel jefe, que este año estará otra vez allí con nosotros, y ya nos ha anunciado la presencia. Con lo cual, desde estas fechas así, ya no hubo nunca ningún problema más con amarrar los cabellos a las espineras. Y el subir y el bajar, la gente, que bueno, se corta el tráfico arriba una hora para que no baje nadie, para la pista es estrecha y evitar problemas de tráfico. Aquí tenemos a todos los televisivos, uno en cámara, Alberto, y este otro, Camilo, es el presentador también del programa de Mochileros. Es decir, a toda televisión de Asturias lo fuerte está ya con nosotros. Este año nos anunciaron que suben. Ahí tenemos departiendo con el de los tritones, esto es el presidente del grupo este, tan carismático, que el descenso del Sella van cantando lo de los reyes y, en fin, animan la fiesta del Sella. Cantando las Asturias, patria querida. Esta es también de mi pueblo, también del Sueve, compañera de Manolo Miocante, Lorena Corripio, campeona varias veces de Asturias, que también colabora y está con nosotros en ACAS. Este es nuestro presidente, así como lo ven hoy, pero con mejor vestido, porque aquí estaba en Sueve, va a cantar en Sueve aquí en Madrid. Y Revilla, estaban cantando el himno de Asturias. Yo sí quisiera al final, si se podía, que Antonio Pérez, que está aquí, ayude a Manolo a cantar en Asturias y lo cantamos. Que no sea solo el Día de la Manzana de Oro cuando se canta en Asturias, tan requerida. La comida de protocolo. Todo el mundo tiene comida. El asado de sardinas. El asado de masardinas, asado de bonito, el año pasado paellas,
comienzan las actuaciones que ya la gente se va amontonando para los caballos. Estos son los que van a ir ya a salir a combate, digamos. Mirar las pineras que tupidas están, macho y hembra. El desfile inicial. El lazo. Este es con el lazo tradicional con el que se cogen los caballos. Ahí cuando están, como los ven aquí detrás sueltos, con lazo se cogen los que se van a marcar primeramente. Y sale la persona encargada con el hierro. Hemos puesto, desde 3 años tomamos medidas de seguridad absolutas, donde se ha hecho un pasillo con vallas para que la persona que viene de calentar el hierro, porque había gente por el medio y solamente pasa esa persona por allí, con lo cual las normas de seguridad las llevamos al máximo. Aquí van a ver fotos, son de otras anteriores, pero actualmente en la pista solamente está la persona de Acas, que coge el caballo para entregarlo al que marca, ahí van el ajo, esta es de anterior, no se lo digo mal, y el marcador, nadie más. La prensa ahora está fuera. Mirad, uno con el potrillo en brazos, que era más fácil que cogerlo. Es cuando se está tratando de tirar, es muy difícil, son salvajes totalmente, luego ya se doman un poco, pero es muy difícil, tienen que tirarse los chavales a cogerlo. Fíjense por arriba cómo está la montaña. Va llegando gente y gente cayendo en la fiesta, que es impresionante. Estas son las cabañas de Acas y de otras privadas. Ahí está Miguel Ángel Revilla marcando ayer. Mirad aquí el hierro y ahí el caballo. Tienen que sujetarlo varios chavales, es muy difícil. Son potrillos de menos de un año. Imagínense la fuerza que tiene. Otro marcaje. Como estoy en Andalucía. Normalmente se suele marcar 3-4. Este es el que le digo, el hierro o tal. Aquí ya vamos a la monta y aquí ya son palabras mayores. Cada uno emplea la estrategia que quiere. Esto es el sistema de Valdán. A ver si duerme al caballo. Esto es el miedo escénico. Empiecen a ver cómo van las patas hacia arriba y las pasan por encima de la cabeza de los jinetes. La bravura que tienen. Este es indomable. Miren, acierta, ¿eh? Apuntó, apuntó. Un golpe a la cara y a la otra donde más duele. Y este al hospital. Pero el caballo no es tonto. Prácticamente casi de pie. No deja que se le acerquen por el lateral. Está girando y girando y mirando de reojo. Por eso nadie es incapaz. Este es el pequeño. El de que se sacó hace 3 años para dar un aliciente, porque nos habíamos llegado a quedar sin jinetes. Y ahora ya vuelve la gente otra vez porque ya tiene el aliciente, pero nadie quería, no se atrevieron. Este es el pequeño que lo montaron. Este ya ha quedado mal. Mira que es de pie, ¿dónde van las patas? Los chavales tienen que emplearse a fondo para tumbar al caballo, ¿eh? Aquí viene la fiesta. El ganador del caballo pequeño, que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, Manolo, era Lindilla. Platón. Ratón, es cierto, ratón. Es que el que puso el nombre de ratón era... Un atardecer de los muchos que pasamos ahí en la fiesta, después de la fiesta y antes de la fiesta. Espineres, nuestra majada. Esto era el antiguo pescadero de caballos. Aquí hay una cruz famosa, la cruz de María Mingo, donde una pastora cuenta la historia que murió y quiso ser enterrada y tiene la cruz. Estos son picos que superan, son picos cumbres de los 10 que tiene el Sueve, que superan los 1000 metros.
Desde aquí las panorámicas son impresionantes, desde el Cabo de Ajo hasta bien entrado ya para allá el cabo Vicio. Atardecer de arriba de las cumbres, y bueno, con esto ACAS les agradece la ayuda desinteresada. Agradecemos a todos los socios. La fiesta es esta. Y esta es lo que pretendemos este año. Contamos con su apoyo y con la prensa, que es la que esperamos sacar. Los 20 creo que los conseguimos. De hecho, uno que ya tenemos asegurado, porque la consulta fue hecha, primero dijeron que no y luego que sí, cuando yo en persona lo llevé a la directora general de turismo de la de España. Asturias es un mero trámite, y después de indicar esta revista que tiene el presidente en las manos, que es la de aquí del centro, cuando la importancia que se les dio del número de socios que tiene este centro, del número de personas que la recibe, y de los centros a nivel mundial que también la reciben, dijeron que tenían que acceder. No la tenían, y ahora mismo, gracias a la importancia y al punto de apretón que le dimos desde ACAS, esta revista vale para el interés turístico nacional. Gracias a todos ustedes. Ahora sí, vamos a pasar a pinceladas de canción asturiana, un par de canciones, dos, con nuestro cantante. Es presidente de ACAS, es ganadero, es cantante profesional de tonada, y es, como decimos en Asturias, un gran paisano. Detrás, si sí los invitamos a un poco sidra, algo vino, unos pinchinos y pastas de los sponsors, de los que colaboran con nosotros en agradecimiento, a pasar un ratín charlando y agradecerles este detalle de venir. Manolo Roza, salta aquí arriba. Una pregunta, por favor. Sí, perdón, antes de nada. ¿Alguna pregunta? Sí, si quieren. Tengo curiosidad. ¿A qué quieran? Este animal en libertad, ¿cuánto suele vivir? Muchos años. ¿Cuántos vive un caballo? 30 años. Vale. Muchos años. ¿El lobo hace mucho daño ahí al...? No, el lobo. ¿Ah, no, el lobo? Sí, el lobo. Ahí salió uno, sí. Y que digan, y que tuviéramos aquí en Miguel Revilla y ha demostrado a los biólogos que hay lobos. Está viendo caballos. Gracias, gracias. Hay lobos, y el lobo mata y chupa la sangre, no mata por comer. Y los es decir, si con un cordero le sirve, pero mata un montón. Mata por matar. Mata lo que pilla. Y el lobo en una noche corre tranquilamente unos 100 kilómetros. Es decir, tiene una capacidad de no estar allí en nada. Más preguntas, por favor. Sí, me gustaría los estén por Asturias que suban arriba. La modalidad de bolos es palma, ¿no? Sí, bolo palma. No, perdón, en la de Asturias, dentro de la Asturias, cuatreada. Bolo Palma es... No, cuatreada. Bolo Palma es la del Oriente. Sí, Oriente, no, esto es Bolo Palma. Esto, aunque se considera Oriente, por esta distribución geográfica política que hicieron, esto es el bolo del centro de Asturias, de siempre. Más preguntas. Ha dicho Manolo antes que hay como 1.500 caballos censados por toda España. Sí, 2.500. Pero es que se venden entonces. Sí, de hecho, ACAS, uno de los distinguidos que la Casa Real nos ha felicitado este año, curiosamente, tiene, el rey actual, tiene un Asturcón que se regaló al rey actual un caballo, cuando era príncipe. Tiene uno. No sé si en la Casa Real o en casa de un amigo, pero a él se le entregó con la carta de origen de Asturcón. No hicimos seguimiento. Tampoco nos dejaron entrar. ¿Más preguntas? Ven para acá, ¿dónde damos? ¿Alguna pregunta más? ¿Están a tiempo de lo que quieran? Oye, sí. ¿Permiten subir por la pista ahora los coches o no? Sí, sí, además la pista, el Ayuntamiento de Piloña, la semana anterior, a petición de ACAS, porque el Ayuntamiento de Piloña colabora totalmente con ACAS en trabajos, no en dinero, que tampoco dicen que lo tienen, pero en trabajos totalmente, se arregla la pista y coches normales, no digo todos terrenos y demás, suben los coches y arriba tenemos, ya durante el camino hay varios aparcamientos, pero arriba hay un aparcamiento grande. Perdón, suben los coches si no por valle.
Ah, bueno, eso ya es un problema. Sí, sí. Lo que sí tienen que aprovechar a subir pronto. El tráfico se corta a mediodía de subida para que si hay una emergencia que haya que bajar por algo que no se colase, porque la pista se cruza en sitios dos, pero muy mal. Yo te decía en tiempo normal. En tiempo normal sin problema, sin problema. Es más, de la importancia de la fiesta les podemos decir, ahora que dice que salió lo del agua, que este año llovió toda la tarde, impresionante lo que llovió con cuando la monta Doma y demás, y la gente siguió arriba, no bajó nadie. Y este año que hicimos una demostración en el parador, con el convenio que firmamos con paradores nacionales, en el parador de Villanueva, en Carlos de Luis, llovió exagerado y la gente acudió, bueno, pudo ser el máximo acontecimiento del Oriente si el día hace bueno. Toda la gente aguantó a ver lo del Asturgón. Estamos en Racia. ¿O la gente ahora mismo aprecia la fiesta? Por ahí un señor me preguntaba ahí al fondo. Yo quería hacer un apunte sobre los coches. Yo lo subí el lunes, este lunes pasado, por el caso del río, en un turismo normal. Lo que pasa es que en el último tramo de, no sé, 500 kilómetros, ahí estaba la gravilla suelta. No, pero para la fiesta se arregla. Ahora hay gravilla suelta por el invierno. Ah, ahora la pista está normal. Si no llueve, bueno, hay dos tramos de dos curvas que hay gravilla, pero lógicamente es que no se puede arreglar, no es asfalto, es tierra apretada. Entonces, con la lluvia y la nieve del invierno, lógicamente, pues no está, se sube. Si estimas tu coche, no sube. Pero si estima el coche, no. Sí, pero para el día de la fiesta se sube. Yo no lo subo, yo voy con un todoterreno, pero se sube perfectamente ese día. Lo que pasa es que hay mucho bruto también, lo que ahí llaman quemaembragues, que aceleran, van las curvas y son los que provocan la gravilla. Si ahora usted sube en una velocidad corta dejando el coche ir, no tiene ningún problema. Eso es. Para la fecha 20 de agosto, la semana anterior, queda arreglada la pista. ¿Alguna pregunta más? Sí, oye, ¿el caballo del Asturcón fuera de su hábitat puede vivir? Sí. Usted lo puede tener en una cuadra, lo puede tener en una finca, tal, o puede sacarlo de Asturias. De hecho, la mayoría están fuera, ¿no? En Mallorca, exagerado, el caballo, la zona de Transmontana o Tramontana, hay mucho caballo. Salir fuera de su entorno natural, que a lo mejor no se ha adaptado. Como las personas. Si tiene morriña no se pronuncia, pero... ¿Algo más? Pues bueno, Manolo Roza tiene la palabra. Hemos titulado, que además está por ahí no sé dónde, Antonio Pérez Agustín, un buen amigo de la casa. El título de Pinceladas ha sido él quien ha aportado la idea y ha quedado muy bonito, Pinceladas de canción asturiana. Cantar dos canciones sonaba más feo. Manolo, ¿te atreves con micro o sin? Sí, pues sí, aquí sí. Sin micro, imagínese los pulmones. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Venga. ¿Qué canción es, Manolo? Pues vamos a... Lleva la cuenca minera. Cantaremos una de mis canciones. Okay. Sí. Quita ahí el... Quita el agua. Quita el micrófono. Bueno, al final... No, no, que antes no. Ponte aquí mejor, ponte por aquí. Aquí. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, que la verdad no... A ver si lo hago mejor que hablé. Viva la cuenca minera. Viva la
Oh.
será mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón.